Hola a todos y bienvenidos a Tyson TV. Hace mucho que no hago medallas, básicamente, porque es algo que es aburrido, porque no me dejan hacer las que yo quiera, siempre tiene que ser alguna, las tengo todas, pero bueno, en fin, casi todas las tengo. Y hay una aquí interesante, que así utilizo armas distintas, que es matar a 20 con 10A, luego combo dragón, luego MG15 y luego la experimental 1903. Así que he dicho, pues vamos a hacerla y así. Hace mucho que no se haga pasar una model 10A y del modelo de fábrica siempre usaba la de cazador, así que he decidido, pues mira, ya que estamos, aquí estoy. Vamos a sacar la 10 a pasear. Un paseito con la 10 a, ¿qué os parece? Al menos las 20 primeras kills. Cuando oyen ese místico sonido de zas, ya saben que la muerte se le está echando encima. ¡Oh, por Dios! Están encima, mira. ¿Está encima nuestra? ¡Ah! Creía que tenía un rifle semi. No me he enterado, tío. No me he enterado. Estaba yo todo motivado con la 10A. Digo, otro escopetazo y le mato. Porque le había metido ahí 60 de daño. Creo que me iba a revivir ese señor, pero no me he enterado bien. Están arriba, sí. Y sigo así, me quedo sin muni. ¡Esa piña! Me ha dado un bajoncillo ahí de frames, ahí extraño. Sí, a los últimos drivers de Nvidia. Ah, por cierto, ya sé por qué me ha dado. Es que lo tengo puesto esto desde que jugué en directo como gilipollas a 60 frames. Limitado, subnormal. Tyson, que pareces tonto, métete ahí los 144 FPS y empieza a repartir hostias. Qué pesada esta gente por el tejado, tío. ¿Por qué no es más divertida esta gente y baja? Malditos cobardes. No era mío, me lo he currado por el lateral. El me dice que se me ha visto. Pues no, no me ha visto. ¿Dónde andará la gente matar y leer y leer? ¿Dónde andará la gente matar y leer y leer? Mire tú. Gracias, majo. Desde arriba, si es que está, es que no bajan, tío. Es que no bajan las ratas, tío. Están metidas ahí en el puto tejado. Para que vuelen ahí con la artillería, hombre. Vamos a ver si podemos despejar todos los putos tejados y que salgan de allá, hombre. Madre mía, macho. Cuatro tíos ahí arriba, ¿eh? Si hubiera llevado una arma larga, o hubiera tirado las piñas. Es que están todos ahí arriba. Van a perder la partida por camperos.
Van a perder la partida por camperos. Aquí está más claro que el agua. Coño, tú. Siguen ahí arriba. Pues nada, nuestro pájaro está al otro lado del castillito. Así que vosotros seguiréis disfrutando de vuestra amarga existencia. Ahí están, pepinazos, vea. Qué gente más aburrida, tío. No se pueden ser más aburridos, ¿eh? Bajar del tejado, por el amor de Dios, hombre. Para una vez que juego a escopeta, coño. Parece ser que por primera vez en la partida, al menos uno de ellos ha decidido bajar del tejado. Buah. Catapum. Pero ya no conforme con subirte ahí a la pasarela del tejado, ya arriba del todo, ¿no? Pues nada, mira, hay cosas que es que a veces te obligan a hacer. Te obligan. ¿Está muerto ya? Me matarán por la espalda desde el tejado otra vez. Vaya, ese no me lo esperaba yo ahí. Y lo que no me esperaba tampoco es que disparando el cañón antitanque que hay contra los muritos no les hicieran ni cosquillas. Pero bueno, a ver, pues yo qué sé. Tienen que ser felices y comer perdices. Vale, y ya está. Al mondragón de ataque. Cambio al médico. Nos olvidamos ya de la 10A. Bueno, me pasé hace rato. No me da cuenta. Bueno, en cuanto me maten, ¿no? Gracias. No me revivas, no me revivas, no me revivas. No, lo siento, chico. Tengo que coger... Me exigen que mate con el mondragón de ataque, que hace que no lo utilizo esto bastante. Camuflaje mexicano. Pues vale. Uy, ¿qué ha pasado aquí?
¿Me vas a revivir o no? Médico, si estás ahí. Creía que había un enemigo por ese lado, pero no le veo. Te está salvando toda la puta valla, Todo el puto muro lo ha salvado. Le he dado una bala, pero la otra no ha pasado, macho. Entonces ya está hasta el por culo ya. Le di tus putas granaditas. Por campers habéis perdido la partida. Porque sois unos campers de mierda. Por eso habéis perdido. Porque sois unos camperos asquerosos. Podría haber sido mejor la partida. Yo creo que podemos echar otra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy ese! Vamos a echar otra más, ¿no? Puede ser divertido. Se me ha hecho corta, ha sido una partida corta. Fortaleza de Fao, no, por Dios, sombra del gigante. Está empatado. ¿Cuál va a salir, Dios mío? ¿Va a salir la fortaleza? ¡No, la fortaleza! ¿Quién ha votado la fortaleza? ¿Quién vota esa mierda de mapa en palomas? No, por favor. Empate, uy. Ha salido la fortaleza. Nos vamos a tener que ir a la fortaleza de Fao. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a la fortaleza. Y ya está, se acabó. Repartiremos allí con el médico, después toca el apoyo, o sea que hasta me viene mejor, o sea que... Bueno, mientras tanto seguimos disfrutando de este aumento de doble XP para pasar al siguiente nivel, 141. Recordemos que ampliaron hace poquito al máximo a 150. Tan, tan, taran, tan, buen mapa, no, tío, no, fortaleza de Fao. En conquista mola, en operaciones no mola, en asalto tampoco, y en palomas... Uff... Depende del equipo, ¿eh? Depende del equipito. Depende del equipito que te toque. Venga, hombre. Ahora habrá que esperar otro minutito para que comience la segunda parte de este Picking Play. Vamos para allá. El equipo enemigo se bate en retirada y tiene a dos novatos. Normal que fueran tan campers, estoy por cambiarme de equipo, porque no veo que tengan mucha experiencia de combate, aunque aquí también hay niveles bajos. Bueno, ahora se ha metido otro que también tiene experiencia. Vamos a dejarlo, a ver si... Vamos a ver qué tal va la partida de momento. Esperemos que no sea, por favor, que no sea una partida de 3 minutos. Que sea una partida interesante, de 10, 15 minutitos, 20. Pero más no, tampoco más. No me apetece estar una hora aquí jugando, que tengo que hacerme la comida. Tengo hambre, joder. Bueno, vamos para allá. Mondragón y Tataki. Wow, wow, wow. Esta gente siempre vendrá por aquí. El punto de spawn no cambia. No falla. Bueno, pues parece ser que hemos evitado que avancen por aquí. Madre mía, pero si se están cargando todo el equipo enemigo. Estoy viendo una ametralladora. ¡Hay una ametralladora! ¡Es un médico enemigo! Me roban las kills, tío. ¡Cuidado! ¡Un médico! Creo que van a ir a las torres a campear. Espérate, me disparan por el flanco. Un botiquín para usted. Pero ya, ¿qué te he hecho, tío? Pluto, ya, relájate, hombre. Sí, venía muy motivado aproximándose por nuestro flanco. Un médico por allí. Por allí hay una ametralladora enemiga.
Y se ha rebotado la barandilla y entra. Me dio el señor del fondo. ¿Me vas a revivir, médico, que estás al lado? ¿Vas a curarme? Pues viene un asalto. Más vale que corras. Cuidado, que ahí arriba hay gente. Me van a dar por detrás, pero bien. ¿Dónde coño están los enemigos, tío? ¿Qué hacías ahí? Vete a cascarla ya, hombre. El pesa de arriba, al final me pilló el de arriba, que lleva ahí media hora. Justo cuando salían todos por ahí debajo, tronco. Qué pena, me habría hinchado, ¿eh? Los machos se están sobrando ya con el camperismo, ¿eh? Voy a avanzar. Bueno, la paloma esa va a ayudar a despejar a la torre. ¿Cuántas kills llevo con el Mondragón este? ¡Mecánico avistado! ¡Médico enemigo! Esto pasa por campero. ¿Pero por qué se quedan quietos para disparar, tío? ¿Por qué se están quedando quietos para disparar? ¡Mucho cuidado! ¡Una ametralladora! ¡Ahí va un botiquín! Están por ahí fuera ellos. No tengo lanzagranadas de fusil, ¿no? ¿Y ese me ha salido de disparando y todo? ¡Explorador enemigo avistado! ¡Cuidado! ¿Qué hago? Se me ha caído el muñeco. ¡Tome! ¡Ahí va, botiquín! ¡Madre mía, qué partidazo! ¡Me he quedado sin balas! ¡Me he quedado sin balas! ¡Veo un médico a ese enemigo! Y no estará de vuelta ahí mi caja, mi arma, ¿no? No me esperaba esa señora aquí. A ver, ¿cuál es la siguiente arma que me toca? MG15 de peso ligero. Pues vamos a por la MG15 de peso ligero.
Joder, el Mondragón, ¿eh? La matanza que he hecho. MG15, peso ligero. Ligeramente ligeres. Camuflaje de Scorig. Pues van a llorar ahora. Munición justo aquí. Uy, va. Toma esta munición. Esa munición lleva su nombre. Ah, por culo, ya, hombre. Ametralladora pesada de la suya. No es tan buena esa arma como recordaba. ¿Ese era mío? Si le deja uno de vida. No me dan ni la ayuda. Qué maldito fraude a todo, ¿eh? Pero quieres quitarte. Parecen muy empeñados en comerse migas por ahí arriba. Voy a ir, tío, me estoy perdiendo toda la puta fiesta. Hace rato. Bueno, no solo me pierdo la fiesta, sino que encima llego tarde. Buen tiraco, sí señor, en toda la cabeza. Me lo he puesto fácil, la verdad, y quietecito. Este arma no, la MG15 no. Ahí va, munición. Paloma perdida, ¿verdad? ¡He visto un médico! Ah, vale. Eso tiene más lógica. ¿Puedo ayudarle? ¡Tome la munición! ¡Recoja esta munición! Vamos a la pajarzone. Volaré. Vaya mina me he comido, ¿eh? ¡Hay munición! ¡Tómela! Para mí no hay botiquín, cabrón.
¡Alerta! ¡Granada en el aire! ¡Oh, se me ha quedado a nada ese tío! ¡Se me ha quedado a nada! ¡Veo a un médico! ¡Es enemigo! ¿Lo ven? ¡Un mecánico! ¡Por allí! Iba a ir a por ese médico, pero se ha dado la vuelta. He evitado que matara al otro médico ahí desde la cobertura. No pasa nada, estamos a punto de sacarme las otras 20 que me piden, o sea... ¡Bien! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! Buen visto con la Tommy. Pero mi cuerpo se cae al abismo. Ya se ha ganado la partida. Bueno, no sé si echarme otra más. Yo creo, bueno, 23 minutitos de gameplay. Yo creo que lo tenéis hecho. Hemos echado ahí una partida antes, otra después. Yo creo que es suficiente. El final de la medalla, pues tendréis que esperarlo con la experimental y con lo que queda de este arma para la próxima partida. Espero que os hayan gustado estas dos. Sobre todo esta ya está decente. Y ya sabéis, darle al like, es gratis. Y hasta la próxima, soldaditos.